Ok, vamos a ver qué tal nos va en este juegardo. Yo digo que sí, va pues. Es que es cortito, entonces no me afecta mucho. Si es largo, ahí sí lo dudo mucho. Subí el Hollow Knight porque para mí fue un orgullo terminar el Hollow Knight. La neta. Qué bonito se ve, güey. Aguas, aguas. Perdón. Se me figura muchísimo al. ¿Cómo se llama? Al Little Nightmares. La jugabilidad. Ah, se me figura muchísimo al Little Nightmares. Yo me ando pasando el DLC de Hollow Knight. ¿Cuál es el DLC de Hollow Knight? ¿Está en Game Pass? ¿O no? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, no miras atrás! ¿Se dan cuenta que este niño está vestido como Auron? O sea, tal vez no. Pero arrastra esta madre. A ver. Empújala, empújala. También me gustó mucho el Little Nightmare. Sí, está completo en Game Pass. ¿A poco sí? ¿Cómo parece? El de Hollow Knight, el DLC de Hollow Knight. El Little Nightmares también me gustó mucho. No he jugado el 2. Yo tampoco he jugado el 2. He jugado el 1, pero el 2 no. Dicen que está muy bueno también el 2. Algún día, algún día. Algún día voy a pasar los dos en stream, incluido el DLC. La neta. Son muy buenos juegos, güey. Este también me recuerda mucho a por ejemplo, la campañita que. Un Ravel, güey. Otro juegardo que tuvimos acá. Sí, bicho, un Ravel. Todo muy chido. El un Ravel maldito. No te vean. ¡No mames! ¡Corre! ¡No mames! El DLC ya está en el juego, solo que lo tienes que activar haciendo unos eventos. ¡Oh! Chale. A ver si luego me puedes explicar, ¿no? Y pues yo creo que lo jugamos. Una serie de eventos desafortunados. Pero qué desafortunado. Este es el típico juego que no te dice los botones, güey. O sea, tiene que ser tal cual. Hoy venimos muy formales porque nos toca jugar Inside. Así es. Muy formales que somos. Oh, qué pinche miedo, güey. No mames. ¡Corre, niño! ¡Corre! A huevo que era eso. A huevo que era eso. Sí, no, me iban a ver. De milagro no me vieron, ¿eh? De milagro, porque de hecho sí me pudieron haber visto. No, es que. ¿Se detuvieron? Pasó. No mames, corre, niño, corre. Oh. Corre, niño, corre, 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 corre. Lo bueno es que corre solito. No. Oye, ¿qué? No. Ay, yo pensé que lo iban a rematar. Yo mañana comienzo serie en YouTube. Perdí la barba en la anterior serie. No mames. ¿Por qué? ¿Por qué perdiste la barba? A ver, cuenta. ¿Qué serie vas a empezar?
Ja, ¡qué niño tan imbécil! ¡No mames! Estos güeyes son unos mierdas, güey. Corre, corre, corre. Y tú también, pinche niño, o sea. ¿Y esos güeyes también? ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, no mames! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de su pinche madre! No, 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 chinga tu madre. ¡No mames! ¡Jerónimo! ¡Su madre! Comienza Pokémon Y. A huevo, a huevo. ¡Ay, qué imbécil que soy, perdón! ¿Qué pedo? Nada más, el pinche vista de águila que tienen estos cabrones, ¿eh? A ver, ¿me espero? ¿O me paso por más abajito? Me paso por más abajito. Ya si me ves, mucha tu mamada, ¿eh? Sube, sube. Ay, sí, aquí sí no me ven, ¿no? ¿Cómo dices mamadas, maestro? No mames, son unos puercos, güey. No, ya vi mucho pinche puerco todo muerto, güey. También en la de, en el de Play, A Plague Tale Innocence, igual, mucho pinche puerco muerto, güey. No, se ve bien bonito el juego. Nada, neta. A lo mejor no es mucho, pero es trabajo honesto. Y el niño, ah, no mames. Siento que me va a salir una chingadera para acá. Su madre, güey. Qué pinche cansancio, güey. Neta, qué pinche cansancio. Yo no sé cómo puede hacer esto este niño, la neta. Cuidado. ¿Son pollitos o qué son esas madres? Miren, esas madres que están acá. Esto amarillito. Suenan raro. Mira, aquí hay más. No mames. A ver. ¿Por qué están muertos los animales? Este juego es muy turbio. Sí, se ve que es súper turbio. De hecho, también Little Nightmares es muy turbio. Ven, güey. Entren, pásenle al cantón. No hay energía, supongo yo. El final es una completa fumada. No sé qué estoy haciendo. No sé por qué siento que tengo que meter a estos animalitos acá.
Sí, güey. No mames, creo que sí es así, ¿no? Jaja, ja, sí. No. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Ay, cállense, pinches pollos! A ver. Solo que me vaya hasta allá, ¿no? ¿Por qué no nos agarra, güey? ¿No te puedes subir a la tabla? ¿Cuál tabla? ¿Cuál tabla? Yo no veo ninguna tabla. Ok, tengo que llegar hasta acá. Tienen que venir hasta acá. Yo creo que tienen que llegar hasta acá conmigo. Y me regreso en chinga loca. Corran, 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 corran. No mames. No. Pobrecitos. ¿Cómo si se fueron para allá, güey? Perdón, güey. Ya no los quiero hacer daño. Este pinche juego de mierda. ¿Cómo salta? Ah. Vamos a caer en los cerdos, supongo yo. Qué asco, güey. Toma. Está bien ojete esto, güey. Y he visto juegos ojetes, ¿eh? He visto muchos juegos ojetes. A Plague Tale también es uno de ellos, güey. A Plague Tale. La neta. ¿Es lobo o es estiércol? Cualquiera de los dos. No mames, que vas a tener que pasar por abajo, mi chavo. Ah, por arriba, ¿no? Huevo. Pues escalas en chinga, güey. Ah, ayuda, ayuda. ¿Qué juegos me recomiendas de Xbox? Uf. Halo, Gears, ya, güey. Ah, ¿viste eso? ¿Viste eso? Pinche cerdo estúpido. Ah, no mames. La aplica. Ah, pobrecito, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo que subir allá arriba, estoy casi seguro. No mames, güey. Pobrecito. Ah, no mames. No, 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 no mames, está bien culo. Tengo el mío guardado porque no sé qué jugar. Es que puedes jugar varias cosas, ¿eh? Bueno, si contratas Game Pass. El Assassin's Creed, el Far Cry 5. Me gustó el Far Cry 5. El Assassin's Creed Origins igual. Van a meter Deathloop. Van a meter el Assassin's Creed Odyssey. Puedes jugar incluso si quieres. Fallout 3, Fallout 4. ¿Qué otro? El de Grim Fandango también te lo recomiendo, aunque es mucho de acertijo, entonces ese a lo mejor no. Bueno, no sé. Tengo que agarrar el cuerpo del cerdo. ¿Qué otro? El de Hellblade, también Hellblade. A Plague Tale, ya que se viene su secuela. Es un gusano, güey. Ven, güey. Pobrecito, güey. Ah, no mames. Déjalo, güey. What the fuck?
No mames, ¿sabes cuál estoy esperando? El Persona 5. Esos juegos nunca los jugué, ¿eh? En My Life los había jugado. Qué imbécil que soy. Ya los tenía, ya no me acuerdo cómo lo hice. Ahí está, era muy sencillo. Mames, está bien fumado este pedo. Pobrecito cerdo. Me sigue dando mucha tristeza el cerdo. ¿Qué otros puedes jugar? Veamos. Es que también depende mucho de tus gustos. O sea, ¿qué es lo que más te gusta a ti? O sea, también el Minecraft. Igual. ¿Qué otro? Estoy pensando, ¿eh? Es que fíjate, ah, pues también los, ¿cómo se llaman estos? Los Dead Space, los Dead Space, igual, eso sí te lo recomiendo, están los tres. Sí, hay que jugar Minecraft, yo jalo, de hecho quisiera hacer una serie de Minecraft. Igual estaría chido que jugáramos el de A Way Out y el de, ¿cómo se llama el otro que es de pareja? Es uno de una parejita. No me acuerdo cuál es. Ah, ok. No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Pero está chido. Espaza. Aquí no hay nada que pueda usar, creo yo. No. Pero con algo gracioso. Hay que hacer una serie de intentando vencer al dragón. Ah, claro. De hecho, yo jamás he vencido al dragón, ¿eh? Jamás. Yo, de hecho, muy pocas veces jugué Minecraft. Muy pocas veces. No sé, hay que hacer ideas para que no solo sea vencerlo ya. Obviamente, el chiste es darle la gracia, ¿no? Güey, ¿cómo le hago? Sí, hay que hacer ideitas para que precisamente veamos. A ver, si lo jalo todo, no, pero es que no. Solo llega hasta ahí, güey. ¿Cómo le podré hacer? Juegos del diablo. Ay, no, manita. Hace un ratito hice lo mismo y te valió madre. Quedé como un imbécil. Ay, cabrón. Voy a comprar primero la capturadora. Sí, cómprala, cómprala, cómprala. Digo que está bueno el ese. Como puedes ver, pues la calidad es buena. A lo mejor no es la mejor. No mames, pollitos, güey. O pajaritos. Pero la neta sí es buena. Vamos con esa pinche caja fuerte. Supongo que te vamos a tener que ir por ahí abajo. ¿O no? Sí. Voy a comprar primero. Ajá, y lo hacemos. Ah, yo jalo. Sí, incluso hay que decirle a algunos compañeritos. Estaría chido. Creo que el juego de la pareja que decías es Haven. No, es otro. ¿Cómo se llama esta madre? A ver, chocamos rápido.
A ver, lo checo, lo checo, lo checo, checo. Es. Perdón, amigos. Es que ya saben, ¿no? Lo que se presenta aquí. Ese. Ah, también este te lo recomiendo, el Blinks. No lo he jugado yo, pero dicen que es bueno. Ah, el Dantes. El Dantes también, pues debes jugarlo, está chido. Ah, pues el Immortals Fenyx Rising. El Guardians of the Galaxy. De hecho, también lo quiero jugar. Por cierto, lo instalaré. Ahora me instalo. A ver, ahorita te digo cuál es el que yo te estoy diciendo. La versión preliminar de Minecraft es más grande de Minecraft que vamos a empezar. Estos también te los recomiendo. Los Mirror's Edge. A mí me gustaron mucho. Los dos. Más el uno, pero están buenos. A ver, ¿cuál es el que te dije? Quiero saber, también jugar la campaña de Psiconautas. Perdón, amigos, es que estoy buscando. Este también, Star Wars Jedi Fallen Order. También te lo recomiendo. Sunset Overdrive, también te lo recomiendo. Los de Evil Within 1 y 2 también. No he jugado el 2, pero también lo voy a jugar. Sombras de Guerra, también te lo recomiendo. Los Unravel. Este estaría chido subirle por campaña. Two Point Campus. No, no lo encuentro. Watch Dogs. El 2 no me gusta. Me gusta más el 1. No mames, no los encuentro. Y el Tunic. Ah, el Tunic también dicen que es bueno. Entonces también lo quiero jugar. Tengo muchos juegos por qué jugar, pero luego se me olvidan. Y luego estoy. Ay, ¿qué voy a jugar? Estoy viendo, ¿eh? Perdón, amigos, me voy a apurar, me voy a apurar, me voy a apurar, me voy a apurar. Ah, ahí está, ahorita lo he de ver, lo he de ver, lo he de ver. Tú, no, no, esto es. Ay, ¿cuál era? ¿Dónde está? Si es que se me olvida el pinche nombre. Life is Strange. Ah, It Takes Two. Este también estará chido subirlo en campaña. Está muy bueno el juego. Bueno, vamos a seguir. A ver, a ver. Mamadas. Me voy a aventar, ¿eh? Pero rebotas chingón, niño. No manches, creo que vi el Ni no Kuni. ¿A neta? ¿Así se llama? ¿Ni no Kuni? ¿Qué es esa mamá? Contexto. Estoy viendo qué pedo. ¿No se bajó algo por acá? No, ¿verdad? Chingué mi madre. Es que neta, bueno, yo sí te aconsejo, como consejo, que contrates el Game Pass. Caro, no creo que sea muy caro, sinceramente. Y siento que son demasiados juegos los que puedes que jugar. Los que puedes jugar, muchos. También tengo ganas de jugarlo. No manches, eso sí, nunca había escuchado del Tunic. A ver. No mames, pero ahí no va a poder llegar, ¿o sí? A ver. Ayuda, no tengo idea. Ay, si lo puedo empujar. A huevo. Yeah. Chance y así sí llego, ¿no? Sí, así se llama. También tengo. Ese sí, fíjate que no. No. El Ni no Kuni. ¿Ese de qué trata? Eso, ahí está. ¿De qué trata el Ni no Kuni?
mames. No, es que te moriste. Yo todo idiota, güey. A la madre, güey. A ver qué pex. No mames, güey. Pinches madrazotes que se da el niño, güey. ¿Es para acá? Supongo que es para allá, pero puede haber que aquí allá. ¿Y eso qué era? No, no lo he jugado, pero es como un juego de rol. Chinga. Amis. Oh, de lo que se viene enterando uno. Ok, ahí están los botones, ya los vi. Ok. ¿Cómo le hago? Desde que jugué Zelda ando con ganas de seguir jugando juegos de ese estilo, mundo abierto de rol. Ah, sí, es que es otro pez. Ah, ya, sí. Aguanta, aguanta. No, no, no. No, pendejo. ¿O sí? A ver. A ver. Ahí está. A mí el que yo le tengo muchas ganas es el Zelda Breath of the Wild y su secuela. Los dos. La neta. Le tengo muchas ganas a los dos. Apenas llevamos media hora de stream. Vamos bien. De hecho, inicié el stream tardecito porque tuve que ir a trabajar. Tuve que ir a dar clase, entonces hasta apenas. Cobro. No mames, güey. A ver, aguante. La neta sí me siento cansado. Este juego está muy creepy, güey. Esto está muy chido, pero está muy creepy. Me dio nervio, me dio el nerviudo. ¡Oh! ¡Sí! Jaja, te entiendo. Sí, la neta sí. Tengo muchos juegos que quiero jugar de Play, de Nintendo, de PC, muchos. Más de Play, te soy sincero, más de Play. De Play, tengo muchas ganas a todos los God of War. Menos al ¿cómo se llama? Assassin's God of War Ascension. Ese es el único que no se me antoja mucho jugar. O sea, sí lo voy a jugar.
Si es que algún día se puede, claro. Pero no. Sí, pero de Play me encanta. Luego yo también andaba grabando algún episodio y me andaba durmiendo. Sí, así pasa, la neta. Suena bien, cabrón. Pinches ratotas. Pinches ratotas. Ah, su... ¿La chinga? Fácil. En este juego no me está yendo tan mal para pensarla, hasta eso. Creo que en Unravel y el otro sí me costaba más. Mierda. Y me moví tantito, güey. Fue una chingaderita. Pero esas madres. Es... O sea, por algo les tengo que activar, estoy casi seguro. Entiendo. Entiendo. Va. No mames, pinches toques. A su pinche madre. Toques, toque. Ok, primero abrimos la puerta del ascensor. Es que yo también no superviso, güey. Por cierto, tengo que investigar la historia del Hollow Knight. Fíjate que algo que sí he estado pensando es mucho de hacer historias de videojuegos. Así como lo puede hacer Fede Lobo, lo que puede hacer este. ¿Cómo se llama este? Porque esto es cultura en videojuegos también. Algo así. O sea, no lo mismo, obvio, pero sí me gustaría. La neta sí me mamaría mucho eso. Chingar a su madre. Adiós, idiotas. Sí, me gustaría mucho hacer eso. Aunque no sé si tenga este. Pues no. No el talento. Pero no sé si tenga el toque. La neta. Y bueno, también talento, porque es talento, güey, al final de cuentas. ¿Para qué le hacemos a la mamada? Espérate, pinche paloma, idiota. ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡No! Va por tiempos, pam, pam. ¡Ay, qué idiota! Okay, dentro del cuadro tenemos que saltar. Estoy concentrado para no cagarla, No, estoy bien nervioso, güey.
Es como se escuchan los latidos del corazón, güey. Y su madre. Y quería correr, güey, pero yo también he querido grabar cosas diferentes, pero ahorita no tengo mucho tiempo para grabar. Sí, de hecho, yo tampoco. De hecho, hasta para el stream. Tienes que correr. Sí, eso pensé. Es que chinga tu madre. La chingada. ¡No, mi madre! ¡Ahí viene, güey! ¡Corre! ¡Ah, no ma! Creo que sí, le tengo que hacer la finta. Le voy a hacer la finta, a ver, a ver, a ver. Te engañé, perro. Ah, perro estúpido. Para acá, para acá, para acá. Ven, ven, ven. Pinche perro idiota. Adiós, eh. El perro. Ah, hijo de la chingada. No mames, güey. Todos están controlados como tal con... Por una... Por... Lo que se le viene denominando por... Se me fue la pinche palabra. Unos taquitos de humano. No mames, sica. O sea, como tal los controlan los más poderosos. Quiero suponer, no sé. Es una suposición mía. No entiendo. ¡Qué pendejo! No, no, no sé por qué saltó para allá, ¿eh? Ni pinche idea. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero por ahí yo no puedo pasar. Ah, sí puedo. Oh, ya sé, ya sé. Agárrate de ahí. ¿No te puedes agarrar de aquí? ¿No puedes? Pues pinche inútil. Este güey tiene que subir para arriba. No puedo controlar el... Bueno, no creo que este güey que estoy controlando pueda controlar el casco. ¿O sí? ¡Ah, mames! Güey, es una conciencia, compartida como tal. Mames. Nah, mames. Ponte. Ay, cabrón. Dejamos a ese güey ahí y nos venimos nosotros para acá. Es que no había visto el casquito.
Y los güeyes, no mames, pinche niño idiota. No, no se rían. Soy sensible. ¿A dónde te apartaste? Torars a la piscina. No, 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 otra vez. Mames que sí te pegaste. Mames que sí te pegaste. Jode tu pinche madre. Vámonos. Esos güeyes, no mames, ¿vieron a un niño ahí caer por esa parte? La neta sí. Mucha agua. Ah, caray. Aguanta, aguanta, que no puede respirar eternamente, así que con cuidado. Sí, ya sé que te estás muriendo. Ya. ¿Qué agarró? No hay nada aquí. Aquí está, ya lo vi. Ay, ay. No sé si la puedo empujar del otro lado, pero bueno. O no, creo que sí puedes, jaja. Mejor no lo intentamos. Mejor no lo intentamos. ¿Qué tal, Ina? Creo que tengo una idea otra. Suma, este niño es Michael Phelps. Ahí está. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Ah, chinga? ¿Esto para qué chingados es? No tengo ni una chingada idea, ¿eh? Oh, ya vi, ya vi, ya vi. Lo tengo. Ah, chinga, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Parece que como tal si sí hay una civilización. A la madre. Ya decía yo, pero ¿cómo esquivo eso?
Ah, ya sé por dónde. Es que yo también. Ay, ya vi la sombrita. Acá. Para el otro lado. Es para el otro lado, güey. Ah. Dale, 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 dale. ¡No mames! ¡Madre, güey! ¡No! Ya le iba a cargar, a cargar. Ya le iba a cargar por segunda vez. Por lo que puedas. Cuidado. Vale. ¿Alcanzamos? ¡Alcanzamos, chingue su madre! ¡No alcanzamos! ¡No mames, no puede ser, güey! Maldita sea, güey. Todo por estar de pinche apurado, cabrón. Sale. Diría el viejito de Toy Story. Que tenga lo que tenga que tardar. Tardará lo que tenga que tardar. Bueno, pinche niño de mierda. Uy, cabrón. Pinches lucecitas de cagada, güey, no mames. Me vale madre, ¿no? Así. Me voy a esperar, güey. Te pasaste de la. Ah, se rebotó bien, chingón, contra esto. Ay, nomás falta que la caga. Caga. No, 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 no. Sea, hasta los tienen encerrados, güey. Pinche. No sé qué turbio, güey. A romper, obviamente no es por ahí. Lo que me encanta de estos juegos es que, pese a que no es un mundo abierto, recorres muchísimas partes, güey. O sea, son bastantes. Eso está bien chido, güey. Y eso lo tiene muchísimo Inside. Unravel, Little Nightmares, la neta. Juegos de este tipo tienen eso en común. Oh, qué pinche miedo, güey. ¿Por qué dejo de...? Oh, no mames. ¿Son ratas? ¿Qué son? ¿Son perros? ¿Quién sabe qué eran esas madres? Sí, está bien elaborado el juego. Está muy bien elaborado, la verdad. Se lo voy a recoger. Ahí viene el perro. ¡No! ¡No! Entonces, ¿ahí cómo le hago?
Vuelva a regresar al agua. Pero los perros sí pueden nadar. Sería una mamada que este no pudiera. Ok, ya sé lo que tengo que hacer. Ah, sí, pinche perro imbécil. Y el perro, perro, Ah, no mames, me la aplicó. Así es, culero. ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Adiós, puerca! ¡No mames! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No mames! No, tengo que quitar uno, volver a subir y bajar. Un chefe Sting que se dieron. ¡Ah, mames, puro hueso este güey! Sale, sale, sale. Quita el primero, quita el primero, quita el primero. Sale. Subimos, 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 subimos. A ver, ven, aquí estoy. No, 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 ay, no, 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 mames, lo comen, pero chingón, güey. Sale, sale. Concentrancia, concentrancia. Ok, va, va, va. No, ni madres, vámonos. Vean, vean. ¡No mames! Todavía los estoy calando, güey. ¡No mames! Y el pinche perro. ¡Ah, no! Este pinche hijo de la chingada se quiere burlar de nosotros. ¡Órale, va! Ahí te va. Perros, oh, por eso. Vámonos. Es que están muertos de hambre estos pobrecitos perros, güey. O sea, pobrecitos, pero aún así me quieren dar en la madre. Seamos realistas. Los perros, chingao. La última. Vámonos. Muchas partes emocionantes, güey. Son emocionantes. ¿Esto es un barco? Parece un barco. Es un barco, ¿no? ¿No es un barco? ¿Oye? ¿No es un barco? Ok, voy a bajarle tantito a mi voz. Nada más. Yo creo que con eso ya. A ver, bésense. No mames, está muy cabrón esto, güey. Yo quiero una de estas. Qué chingón diseño, güey. No mames. Acá. Sí se puede ir para acá, ¿no? Nada más hay que... ¿Es para acá? Pero aquí no hay nada. Ya no puedo salir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me quedé atrapado.
Obviamente no puedo salir de aquí. Puedes concentrar energía y golpear cosas con esa nave. Ah, bien, sí es cierto. A huevo. Gracias por el... Perdón, gracias por el... Se me olvida que la cámara está acá, cabrón. No mames. No mames, güey. Está bien, cabrón. Debes pegarle a la madera. Aquí ya vi una grieta. Dale, doy. Dale, doy unos putazos. Concentrando energía. ¡Trim! Esta navecita como que ya le está fallando, ¿no? O todavía no. Ah, cabrón. ¿Para dónde? ¿Para arriba? No, 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 para abajo todavía. No mames, ¿vamos a bajar más? ¿Neta? Parece que sí, güey. Seas mamón. Por acá, por acá. Mames, güey. Este es un barco hundido, ¿no? O algo así. O son barcos hundidos. Mames, soy bien. Pinche tenebroso ese pedo. Ja. Vamos, dale otro. Le está costando, ya le está costando. Creo que ahí ya cabes. ¿En dónde? O sea, pa pasó sin la navecita. No mames. Ok. Sube, 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 sube. Yo todavía dándole en la madre a la navecita. Pinche terco. Ya, güey. Es que nada más tienes que pasar. No, me va la madre, güey. A la vida. ¿Una rata? Sí, ratas. No una. Vale. Acá no es. Me voy a dar en la madre. Bueno, eso creo. No sé. ¿Es una imagen? Sí, ¿no? ¿O qué es? ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué hijos de perro, güey! Yo estaba bien paniqueado. ¡Ayuda! ¡Corre, corre, corre! Me siento como Indiana Jones, cabrón. ¡A la madre! ¡Mames! Una hermana. Inside, el juego más pinche creepy de toda la historia que he jugado en, aquí, aquí, aquí en el canal. Yo creo que sí, ¿eh? Más creepy, yo creo que sí. Es el más creepy, tal vez. Hasta ahorita, sí. He jugado aquí en stream, sí. ¿Es esta madre, güey? Oh. A ver, otra vez.
Prepárense para el lanzamiento. No creo que lleguen. Ah, no, sí, sí, como chingados, no. Ten fe, cabrón, ten fe. Lo que más, ahora regreso, bro. Claro que sí, mi hermanito, no te preocupes. Ya ahorita vamos a estar solo un ratón más. A lo mejor una media horita más, nos vemos. Logro es que vaya a dar un trabajo. ¡Sí! ¡Oh, mames! ¡Casi la cago! Su madre, cabrón. Su madre. No mames. Ah, no, 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 no. Ah, no, sí. No, espérate. Pero no voy a poder pasar por ahí, ¿o sí? Con la navecita. No mames, a la vi. A la vi, qué pinche susto me di. No, no mames, no mames, no mames. La vi. No, no, no se los juro, así me espanté bien culero. Súbete a la pinche nave. Estás viendo que me cagué de susto, todavía te pones a mamá. A huevo que es así, a huevo que es así. Ahí está. Ah, no más. Pinche susto. Sí, me espanté bien gacho, no. Vale, madre, no vi que te espantó. No, no mames, no. Te perdiste de algo épico. Hubiera estado chingón un clip. Me cae de madres. Ah, qué pendejo. Creo que están haciendo el grito, o van a hacer el grito, quién sabe. Ah, no más. Estuvo bien perro eso, beca. ¡Callen los pinches cohetes! ¡Cállense! ¡Es agradable! Está como el güey mamón, ¿no? Ja, no sé qué se celebra. No, no, no. Hoy no está para festejar. No, no, cállate. Cállate ya. Ya sé que tú eres único y detergente. ¡Súbete! ¡Ah! No mames, me espanté bien culo. Creo que ni con un juego de terror me había espantado tanto, güey. A ver, ¿puedes pasar por acá? ¡No mames! ¿Neta? Bueno. Ah, pinches cohetes. Aguanten, déjenme ir a ver a mis perritas porque luego a una de ellas sí les da miedo. Aguanten, tantito. No las voy a checar. Ok, parece que está todo bien. Está todo correcto. Ay, hijo de la vida. No, casi valgo pito. No, no, mami. Es que el susto sí me desestabilizó, güey. Me desestabilizó el pinche susto. A ver, toma. Ay, querecito. Vamos, 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 baja. No mames, aquí es con el submarino, ¿no? Hasta crees, güey. ¿Cómo le hago?
Ah, ya que, ya sé cómo. Ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo. El submarino lo voy a pasar. Lo voy a pasar, regreso. Y le pucho al botón. Para que se vuelva a bajar, pero el este está del otro lado. Ya sé que sí va a ser así, güey. A la madre, no mames, qué susto. Hijo de su pinche madre, no. Fue épico. Entonces, aquí lo dejamos. Y vamos a bajar por el botoncito. Es que fue como una sirena. No sé, güey. No sé ni cómo describirlo. Yo lo vería como una sirena. Pero no sé, pasó muy. O sea, no tenía ni cola. O sea, eran, creo que piernas. No sé, parecía fantasma, sirena. Una sirena fantasma. No sé. No sé. Pero estaba muy creepy, güey. O sea, sí me sorprendía mucho. ¿Qué pedo que es esto? No. Sí, me asustó. Sí, me asustó. No les voy a mentir. No les voy a decir, ja, qué mamadas. No, sí me asustó. ¿Qué pedo? ¡Turing! ¡Ah! ¡Qué salto más limpio, di, güey! ¡Wow! Aplaudan, aplaudan. Estuvo chingón. A ver si vuelve a aparecer. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es esa madre, güey? Y mire, justo lo digo y ahí está. Anda fallando mi internet, bro. Mañana me paso a tu stream. Creo que sí, mi hermanito. No te preocupes. No, es esta madre, güey. ¿Eres una niña? Ah, no mames. ¡No! Hasta para allá, cula. Ya sabía que tú eras mala. Eres malo para mí. Corre, 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 corre. Hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá. Corre, 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 hasta para allá. Ah, ¿cómo chingas? Corre, 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 hasta para allá. La madre. Corre, 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 corre. Hasta para allá. Corre, 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 corre. No. Tengo una idea. Ya vi cómo es, ya vi cómo es. Esto para allá, cula. Corre, corre, hasta para allá. Corre, 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 corre. Ya vi cómo es, ya vi cómo es. Hasta para allá. No. A ver, a ver. No, hasta para allá. Y la culera de. ¡Ah, no mames! Sí se la supo. Yo que tú me apuro porque no me da mucha confianza, güey. Corre, corre, corre. Bueno, nada. ¿Qué no? No tengo nada. Un botoncito rojo a lo lejos. Yo quiero presionarlo. Claro que sí. No mames, es que pinche susto que me dio esa culera. Hija de su pinche madre, güey. ¿Cuánto hemos recorrido, güey? Ya estamos en una playa, empezamos en un bosque. En un bosque. Ah, la parte del submarino.
10 de 10. Y fíjese que como muchos, yo sé que no todos, pero como muchos, a mí no me gustan los niveles de agua, güey. No me gustan, güey. Ah, perdón, es para adelante. Pero este estuvo bueno. Me latió. Ay, no mames, no mames, no mames. A la madre, güey. No, no lo vas a poder levantar. Todavía no estás mamadísimo. Todavía no tienes músculos en los ojos. No, güey. Siento que va a salir una pendejada aquí. Suena algo, no mames. Ah, eso fue un cohete, güey. A ver, aguánteme, porque mi perrita me... Ahora sí que me tocó. Aguánteme. Y si te da miedo. No seas cobarde. Okay, bueno, parece que no pasa nada. Parece. Okay, vamos a darle. Supongo que es porque no hay energía, porque no puedo hacer nada. Creo que supongo bien. Debo de poner 18, 18 güeyes acá, 19 güeyes acá. Okay. Supongo que en cada piso habrá alguno, ¿no? No mames, pobrecito, güey, lo vas a tirar desde acá. Obviamente tú solito no vas a poder. Ok. No, tampoco, obviamente no voy a llegar ahí. Me voy a hacer mierda nada más de caer, güey. A ver. Qué miedo, güey. Neta, neta, sí da un poquito de miedo, güey. Okay.
pensándole, amigos. No le hallo. Y es que no hay ni el casquito, ¿eh? Son 5, güey. Yo me aviento como si de veras supiera qué hacer, güey. Es que neta, no sé ni qué pedo está haciendo. A ver. Así puedes escalar. Okay. Uy, cabrón. Órale. A ver. A ver, lleguemos todos allá arriba. ¿La bendita? A huevo, güey. Oh. Vamos a ir por partes. También tengo que arrastrar, supongo, que el camionzote que está hasta acá. ¿Para qué? No sé. Pero, o sea, para llegar a esa cuerda. No sé a dónde me lleva, pero pues hay que hacerlo. ¿No será que tengo que llenar el camión? No. No, yo creo que este sí se queda ahí, güey. En el... ¿Cómo se dice? Acá. En este agujerito. No sé por qué, estoy casi seguro. A lo mejor no sé si al 100, pero... Un 50, un 60 incluso. Esos güeyes, no mames. ¿Qué va a hacer de nosotros? Creo que empujaron al carrito esos imbéciles. Yo creo que sí me tengo que poner acá, güey. Sí, a ver. ¿Puedo jalar el carrito estando allá, acá arriba? No, no puedo. Güeyes, atrápenme. ¿Me pueden atrapar? A ver. Cuenta como atrapada.
Yo lo contaría como atrapado. Ah, ya vi para dónde tengo que ir. Ok. Supongo que ahí hay más. ¿Sale? Ok, échenme la manita, porfis. Eso típico. Y esos güeyes. Eso es todo, jefe. Nada más no me vayan a empujar esta madre, güey. Ok, ahí aguántenme un varo. Digo un rato, perdón. Varo. Ah, no, ok. Estoy jalando a ver qué pedo y tengo que tener que subir, güey. Todo imbécil. Es que ya no sé si son cuevas. Bueno, creo que sí son cuevas, pero supongo que hay instalaciones aquí. Ya, ah, ya sé lo que tengo que hacer. A ver, puto si no, puto si no. Oh, ¿qué es esto? Esos güeyes, chale, no mames, pinche putazo que me meto. Llevamos 5, 6, 7, 8. Creo que llevamos 8, nos faltan 10. A ver. Ah, chinga. Y esos güeyes, no mames, el jefe se rompió las patas. Quítense, quítense bola de estúpidos. Aguanten, porque ya me está volviendo a rascar mi perrito. Creo que sí está nervioso. Y es que, pero es que si la dejo entrar. Uy. Échate, corre. Vete a echar al mesillo, corre. Vete a echar al mesillo. Okay. Ay, qué pendejo. ¿Será esto un secreto? Sí puedo, sí puedo. Déjeme abajo por lo menos. Gracias. Da. Ok. Veamos si esto es parte de la historia o bueno, de lo que tenemos que hacer. Eso los vuelve agresivos, güey. Pero ¿qué son? ¿Qué son estas cosas, güey? O sea, ahora me lo pregunto más. Ahí está mi perrita.
Ahora me da más curiosidad qué son esas cosas. No, 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 mami. Ay, pero no, mami. Trabajo en equipo. Estirando al unísono. Bueno, ese apago está bien. ¿Ya lo tiraste? Ya. Tardó en llegar el logro, ¿eh? Tardó. Sale, hijo, vámonos. Fuga para la oruga. Bueno, aquí ya podemos bajar. Ah, huevo. Oye, nos vamos. Muchas gracias, Gianicero. Gianicero Boys. No, espérate, no, no, no me alce. Gianicero Boys. Muchísimas gracias, hermanito. A ver. Bueno, aquí creo que acá abajo ya terminamos todo. Vamos a la parte de en medio, supongo yo. No, a la parte de hasta arriba. Parte de hasta arriba. Vamos a ver. Me duele mi espalda. Igual por el frío, yo supongo. Quítense. Quítense a la chingada. No, así los empuja, güey. Así como de abrazar, a ver. No, jefecito, pero si yo, nosotros lo queremos mucho. Cállate. Cállate, imbécil. A ver, vamos a tirar a estos güeyes. ¡Aguanta! ¡Su pinche madre! Esos güeyes no se hicieron mierda. Se hicieron cagar. No mames, vatos. Esto muy. Creo que esos güeyes como que se hicieron así de no mames, güey. Va, una, dos. Eso. No mames, no se vayan a caer, güey. Ah, este lo va a echar muerto, güey. A la. Lo echó muerto. Chale, güey. Está perro, está perro. A ver, discípulos, ahí les voy, ¿eh? Ahorita lo acomodamos porque sí cayó allá abajo, güey. No mames, güey. Pobrecito de ese güey. Sale. No mames. Janicer Boys, el algoritmo de YouTube me recomendó tu último video de Hollow Knight. En fin, éxitos y saludos, Opa. Muchísimas gracias, mi buen Janicer Boys. El algoritmo de YouTube, ahora sí que, qué bueno. ¡Mua! Muchas gracias. Espero que sí te haya gustado este el último video de Hollow Knight. Es una de las campañitas que hemos estado jugando. Y pues vamos a subir. Esta también la vamos a subir a YouTube, por si gustas verla también. Claro que sí. Levántense y anden. Levántate y anda. No mames, eso no lo saqué de la Biblia, güey. Se los juro que no. Te agradezco muchísimo, en serio, hermanito. Suma, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con este. 13 con el muerto. No mames, no, 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 no. Ayúdeme, ayúdeme. Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Está bien. Sale. Su pinche, no mames. ¿Y esos güeyes? A ver, pero no creo que sea por acá, ¿o sí? No, 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 no. Interesante, ¿eh? Interesante, interesante. Creo que ya sé. A ver. A ver.
Ok, si es así, si es así, si es así. Ahí le van sus, les van sus primos, ¿eh? Es un poquito antes, es un poquito antes. Va, va, va. Concéntrate. Concéntrate, hijo de tu pichi madre. Yo creo que antes de que pase la segunda puertita, ahí. Muy, muy antes. Casi, casi cuando la cruce. Casi, casi cuando la cruce. Va, 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 va. Ah. Ok. Y ya. Oh. Oye, ¿qué tan difícil puede ser? ¿En serio? ¿En serio? Ahí está. ¡Ah! Muy bien, hijos, vámonos. La madre, tengo un ejército, güey. Si yo quisiera, ahorita, ahorita invado la Casa Blanca y me la van a pelar todos, neta. Ah, no, obviamente no. Si tuvieran armas, muy diferentes. Sí, insisto que aquí no está la cámara, pero... A ver cuántos son. No, los voy a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, 16. Vamos a ver si tengo razón. 15 o 16. A ver si estoy en lo correcto, mi amigo. A ver si estoy en lo correcto. 6, 7, 18. Espérate, voy a traer a tu primo. Ahora sí, ya somos todos, güey. Vámonos, güey. No, no se queden, güey. ¿Por qué se quedan? ¡Vénganse! Vamos por unas cheves, güey. Nada más. Ya no quiero nada. Ay, cabrón, ¿qué pido? ¿Qué es eso? La madre, parece como si fuera, no sé, una bomba nuclear. No, no sé, no sé, no sé. No, 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 todavía no, todavía no. Ah, su madre, no mames. Sale, sale. No mames, güey. Está perro esto, eh. A ver. Supongo que es para que me cubra de todo mal, ¿no? Pero ¿dónde me debe de cubrir? A ver. ¿Acá? No creo que sea acá. O bueno, quién sabe. Yo creo que era acá abajo, güey. ¡Ah, no mames! Si era ahí, güey. Si era ahí, si era ahí. Ok. Ok. Lo tengo que pausar entonces en la parte de arriba a la derecha. A ver. A ver, a ver, a ver. Vas, culero. Vas, 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 vas. Allí. ¿Qué es eso, güey? Tiene que seguir en movimiento. Definitivamente, tiene que seguir en movimiento. No, era... Es antes cuando debo de subir, güey. Solo que me espere otra vuelta. Sí, no, me espero otra vuelta. Me espero otra vuelta. A ver. Hasta acá me llegó. Hasta apenas me llegó el pinche este. Lo
cuesta coordinarme, con esta madre. No, voy a verle madre. No. Ah, me da miedo, güey. No, güey. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. No, no, no. Es que lo tengo que coordinar, güey. Estoy concentrado, estoy con... No. Lo tengo que dejar antes, güey. Ahora no la cagues. Su madre, güey. Uf, uf, uf. Okay. Tengo que activarlo un poquito después. Sí, un poquito después. Vamos a activarlo un poquito después del golpe. Ahí, vamos a ver. Sale, vámonos, vámonos, vámonos. Madre, güey. Está bien cabrón este pedo. La cagué. Me tenía que echar justamente cuando estaba en la pared esa. Ah, va. Listo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es todo ese desmadre, güey? ¿Ya? ¿Logramos pasar? Parece ser que sí. Parece ser que sí, güey. Güey, pensé que tenía que salir. Madre. Cada vez vamos más abajo, güey. Cada vez nos vamos más para abajo. No mames. No. No mames. Salte, 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 salte. ¡No mames! Salte.
¿Cómo me salgo? No supe cómo me salí. También se mamaron, güey. ¿Por dónde? No, güey, no seas mamón. ¿Por dónde? No entiendo, güey. No entiendo. ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Es que no puedo salir antes, eh. No, no, no. Por acá. Vámonos. Rápido. Qué pinche niño, no te querías meter. Pinche niño idiota, güey. Ok, amigos, hasta acá lo vamos a dejar en el día de hoy. Estuvo perro. Estuvo perro. Mañana yo creo que lo acabamos. O bueno, no sé cuánto dure, pero mañana le seguimos de todas maneras. Pues bueno, amiguitos, muchísimas gracias por haber estado por acá. A mi buen Nick Daciel, que se pasó un buen ratote aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y también a nuestro nuevo seguidor, claro que sí, a Gianni Cheroboys. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, hermanito. Te agradezco bastante y espero que también te guste mucho nuestro contenido. Ya saben que, bueno, es con mucho cariño para todos ustedes. Y jugamos variedad de cosas. Aquí, obviamente ahorita en Xbox, porque no tengo otra consola, pero subimos variedad de videojuegos, ¿sale? Puedes encontrar en mi canal de YouTube distintas campañas. Obviamente no todas las subo a YouTube, pero la mayoría de ellas sí, a veces sí. Más cuando son cortitas o cuando son estreno, ¿sale? Pero bueno, muchas gracias por haber estado por acá, les agradezco, agradezco. Agradezco bastante, en verdad, muchísimo, como no tienen una idea. Y pues bueno, este juego está muy chido, me gustó bastante y pues bueno. Esperemos mañanita lo podamos seguir jugando, ¿sale? Les mando un beso y un abrazo y mañanita le seguimos. Chao. Si ese es tu miedo, mi amor, me complace. Me mata siempre que me lo hace. Que pales que me tiran, pero en flor esta clase. Tu madre y tu pa' se robaron todas las bases. Están tan duras que como ya cada 100 años le hacen. Dale, bebé, mátame, dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía, dale, dale, bebé, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar.